Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy lunes, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Aprovechemos esta media hora. Jesús está en tu hogar para bendecirte. Jesús está en tu hogar para llenarte de Él. Jesús está en tu hogar para llenarte de su vida, de su luz, de su paz, de su amor. Jesús está en tu hogar para consolarte, para comunicarte su vida, su amor, su paz, su alegría, su divinidad. Aprovecha este momento, hermano, este momento de luz, de paz, este momento en el cual el Verbo eterno del Padre llega a tu hogar, visita tu hogar, y lo hace a través de este medio de comunicación, de Televida. Lo hace a través de la ciencia que ha sido creada por Él. A Dios se vale de lo que Él ha creado para comunicarse a nosotros. Esto es importante, ¿verdad? Nosotros somos seres sensibles, seres materiales, espirituales, pero también tenemos una materia. Mi cuerpo es una materia. Y Dios se vale de todo esto para comunicársenos y darnos su luz, su paz, su amor. Jesús llega a ti a través de Televida, nuestro canal católico. Aprovecha esta presencia. Hermanos, hermanas, último lunes de este mes hermoso de mayo. Un mes hermoso, el quinto mes del año, comienzan las vacaciones escolares, un mes hermoso, mes de María, mes de las flores, un mes hermoso. Hoy nuestro último lunes, tenemos la dicha de tener a Jesús en nuestros hogares, a través de Televida. Vamos a ver ahora, hermanos, hermanas, o a escuchar la palabra que la Biblia tiene hoy para iluminarte. Una palabra, Juan 11:35, dice el texto: Jesús derramó lágrimas. ¡Wow! El Verbo de Dios llora. En la Biblia, en los Evangelios, hay dos ocasiones donde se menciona el llanto de Jesús. Este, Juan 11:35, Jesús derramó lágrimas por la muerte de un amigo. Y Lucas 19:41, dice: al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. Jesús llora por su ciudad impenitente. Cuán sensible Jesús, ¿no? Su ciudad impenitente. Una ciudad que se ha apartado de Dios. Y por eso vendrán calamidades sobre esta ciudad. Jesús llora. Y por eso dice en el verso 42 del capítulo 19 de Lucas: si también tú conocieras en este día el mensaje de paz. Pero no, Jerusalén se ha cerrado al mensaje de paz. Y como se ha cerrado al mensaje de paz, la guerra vendrá sobre ella. Y la guerra es destrucción y destruirá a Jerusalén. Destruirá Jerusalén.
por no haber aceptado este mensaje de paz. Y Jesús llora, y también llora Jesús, hermanos y hermanas, la muerte de un amigo, Lázaro, la sensibilidad del Hijo de Dios, corazón profundamente humano, corazón sensible. Pidamos, hermanos y hermanas, a la luz de este llanto del Verbo de Dios, que nos dé esta sensibilidad, esta compasión para con los demás. Primero, compasión para con los pecadores. Que el llanto de Jesús por Jerusalén es una ciudad impenitente. Son sus hermanos, el pueblo de Dios. Yo siempre le pido a Dios, Señor, Padre, amado, que mi corazón no se me quede desentendidamente frío ante la presencia de un pecador. Un pecador por el cual tu Hijo vino a este mundo a salvarlo y a derramar su sangre. Es tu Hijo. Que mi corazón llore y actúe. Porque el corazón de Jesús llora, pero Jesús actúa y derrama su sangre para que el corazón de sus hermanos y hermanas se conviertan a Dios. Hermanos y hermanas, pidamos esta sensibilidad por los pecadores, este amor por los pecadores, que nuestros corazones no se queden desentendidamente frío ante la presencia de un hombre que se aparta de Dios, ante la presencia de una mujer que se aparta de Dios. Señor, danos este corazón sensible ante los pecadores, que les hablemos de ti, de tu amor, de tu compasión, de tu ternura, que hagamos penitencia por ellos, que prefiramos como Pablo el mismo infierno, pero que se salven, que prefiramos como tu siervo Moisés, que tú nos borres del libro de la vida, pero que se salven tus hijos e hijas que andan enredados en el pecado. Danos esa gracia, Señor. Y que nuestros corazones no se queden desentendidamente fríos ante el dolor de los demás, ante el sufrimiento de los demás, ante la muerte de los demás. Eso se deja tocar por los sentimientos de Marta y María y por un amigo que ha muerto. Y qué hermoso, como comentan los biblistas, como hombre llora la muerte de un amigo, pero luego como Dios lo resucita y le devuelve la vida. Qué hermoso Jesús, el Dios y hombre que nos salva a nosotros. Adorémoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás
presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, hagamos un profundo silencio, no haremos la constelación de amor. Y pidámosle al Padre que nos dé una fuerte fusión de su Espíritu Santo, que nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Que el Espíritu Santo, como dice Pablo, se una a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pidamos en silencio, amado, eterno y adorado Padre, envía tu Espíritu Santo que nos haga testigos de nuestra esencia. Somos hijos de Dios.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.